Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy venimos con otro vídeo de nuestra lavadora Olson. ¿Y qué os voy a enseñar a lavar hoy? Pues como en el vídeo anterior os enseñé cómo lavar ropa de color del bebé, hoy os voy a enseñar cómo lavar la ropa blanca que quede perfecto. Con un par de matices, porque sabéis que a mí me gusta un poco matizar mientras voy explicando y algo más que me pueda pensar de dudas que pueden salir luego al final del vídeo, como os digo siempre, pues os pongo una aclaración. Otra cosa os quiero decir, y es que como siempre sabéis que yo os dejo el link en la cajita de descripción directo para comprar esta lavadora y también tendréis el link a la página de Olson por si queréis mirar cualquiera de sus electrodomésticos y comprar alguno. Si lo compráis desde mi enlace, yo me llevo una pequeña comisión y aparte contribuís a que os pueda traer más productos de su marca. Así que ya, bueno, una vez dicho todo esto, vamos al lío, que es lo que nos interesa. Aquí estamos con la lavadora y lo primero que voy a hacer es añadir el detergente. Yo, esta ropa blanca está muy sucia, por lo que voy a utilizar dos cápsulas, ¿vale? Si estuviera normal sucia, con una es suficiente. Por aquí, y vamos a añadir la ropa, ¿veis? Ropita blanquita. En este caso hay ropa mixta, por lo que ahora os diré cómo lavarla. Blanquito. Yo lo blanco, aunque tenga dibujo, si sí lo dejo del derecho, ¿eh? Vamos a abrir los body. Aquí, aquí. Jersey. Estos body. Aunque veáis esos colores, no destiñen, ¿vale? Que esto ya lo he lavado más veces junto y no pasa nada. Aquí. Aquí. Los calcetines, estos body que quedan. Y listo. Aquí. ¿Vale? Mira cómo tengo llena. Mira, que no me queda nada. Mira cómo tengo llena la lavadora. ¿Vale? O sea, a ver. Desde aquí es que está un poco corta la cámara. Pero es la mitad del tambor. O sea, sí, perfecto. Se va a lavar muy bien. Voy a añadirle una cosilla que se me ha olvidado un momento. Esto que yo tengo aquí, que es percarbonato, ¿vale? El percarbonato se lo pongo siempre a la ropa blanca del bebé. Incluso a la ropa de color clara. Cuando hago un lavado de ropa de color clara, porque hay mucho. Mira, voy a ponerle medio y hago otro medio. Incluso a ropa de color claro, cuando está muy, muy sucia, también le añado una tapita de percarbonato. Y aquí le añado la otra media. Vale. ¿Por qué? Porque a la ropa del bebé no se le puede poner ningún quitamanchas agresivo. O sea, ni lejía ni nada, porque luego es muy malo para la piel. ¿Vale? Quiero que lo tenga en cuenta porque la lejía es malísima. Así que vamos a cerrar la puerta de la lavadora. Y vamos a pasar a programarla. Pues aquí tenemos el control de la lavadora y ahora, como os digo, vamos a programar para lavar la ropa blanca. Vamos a seleccionar el programa ropa de niño. Vale, ya nos viene bien. Pero lo dejaríamos así, ¿eh? Tal y como está, más centrífuga si queremos secadora o no. Pero, como toda la ropa que hay aquí no es de algodón, hay alguna que es sintética, no puedo ponerle 80 grados, porque la ropa sintética a lo máximo que se puede lavar es a 60. Entonces, yo voy a seleccionar 60 grados para lavar y lo voy a centrifugar a 1000. ¿Vale? Esta es la configuración que yo uso. Le podéis añadir suavizante, como os digo, y todo. ¿Por qué? Pues os lo vuelvo a repetir. La ropa sintética lo máximo que se puede lavar es a 60 grados. No se puede lavar 80. Si fuera totalmente de algodón, pondría 80. ¿Sabes? Por eso, esta que está muy sucia y como es mixta, pues le he puesto dos cápsulas en vez de una. Si pusiera a 80, pondría una cápsula y el percarbonato y listo. En este caso, como tuve que bajar temperatura, pues le pongo dos cápsulas que son de piel sensible y listo. Voy a darle a inicio. ¿Veis ahí que se bloquea? Se desbloquea
Y ahora se vuelve a bloquear y empieza a lavar. Mira. Como veis, estamos aquí lavando. Está ahí calentando la agüita. Y nada. Ahora está la fase de calentamiento y movimientos fuertes y largos, ¿sabes? Para poder quitar las manchas mejor. ¿Veis? Ahora un poco más corto, un poco más fuerte, depende del momento. Pues aquí ha acabado nuestra lavadora. Y mirad la ropita. Esa se ha sido vuelta, pero vamos. Hay que mirar los body. Súper blanquito, sin mancha. Por aquí hay mucho más. Y nada. Para que veáis que así se lava bien y se queda ropita bien. Lo voy a dejar aquí y ahora ya lo secaré yo en la secadora. Pues así es como lavo la ropa blanca del bebé. Como veis, no pasa nada, se queda muy blanquita, bien enjuagada y las manchitas fuera, que al fin y al cabo es lo que importa, porque las manchas de bebé al fin y al cabo son manchas bastante gruesas que todo el mundo le teme un poco a la hora de quitarla. Y mucha gente emplean la lejía, que no, por mucho que sea lejía suave, no lo uséis, es malísimo para la piel del bebé, os lo digo de verdad de corazón. Utilizad mejor cosas como el percarbonato, creo que es la mejor solución, y usándolo y utilizando la lavadora, en concreto esta lavadora Olson, como yo os acabo de enseñar, y habéis visto el resultado, que es buenísimo. Pues creo que no hay ninguna excusa para utilizar un producto químico muy fuerte, perjudicial para el bebé, perjudicial para ti, perjudicial para el medio ambiente. Creo que eso también tenemos que valorarlo a la hora de poner la lavadora. Y sobre todo en tipos de prendas tan delicadas como esta. Dicho esto, os quiero volver a decir que, bueno, que cualquier dudita, cualquier cosa me preguntéis. Y que, como os digo siempre, os dejo el enlace de mi lavadora directo en la cajita de descripción para ir a comprarla si estáis interesados. Si no, también os dejo el enlace de la página para que entréis a mirar el otro modelo de lavadora que tienen, el lavavajilla o los frigoríficos si estáis interesados en comprar alguno. Como os digo, colaboro con Olson ahora mismo y por cada electrodoméstico que venda me llevo una pequeña comisión yo, y aparte a ellos le incita a enviarme más productos para yo hacer review y hacer vídeos para mostrarlo a ustedes. Ya no solo que sea una lavadora, que pues a lo mejor sacan otra lavadora nueva y quiere que me hagan cargo, y yo perfectamente. Pero puedo traer quizá un lavavajilla o un frigorífico o una secadora. Si cuando saquen nuevos productos, vamos a ver si sacan secadora y me interesa, o un horno microondas, no lo sé, lo que vayan sacando. Pero a mí me gustaría también ofreceros esa variedad para mostraroslo. Así que nada, como os digo siempre, los enlaces están abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!